Hemos recibido una notificación de UTA Nacional, donde nos comunicaron que las audiencias se iban a celebrar acá en San Luis porque la empresa no tenía los fondos como para poder viajar. Nosotros le habíamos comunicado antes de sacar los pasajes ayer día de que la empresa no se iba a presentar por esta situación, que no contaban con los fondos necesarios. Quiero decir al presidente de la empresa que si le faltan los fondos, que venga hasta la entidad gremial, nosotros se lo prestamos. Lo que nos ha dicho UTA Nacional es que se iba a citar acá en San Luis y de acuerdo a cómo vaya surgiendo es que van a estar las partes. Más que diálogo con eso, hemos decidido que se cite acá en San Luis la audiencia y que se le comunique inmediatamente. Es correcto que ellos deben de recibir formalmente la notificación. Yo se los había notificado a ellos por intermedio de la abogada, que es lo que nos había dicho UTA Nacional, ¿no? Bueno, pero lo correcto es que el Ministerio de Trabajo de la Nación los notifique. Ustedes habían solicitado para el día de mañana una medida de fuerza, un paro total. ¿Está vigente la misma? No, eso lo vamos a decidir hoy a la tarde en la asamblea, a ver cómo continuamos en el día de mañana. Pero si hoy no aparece el dinero, yo creo que mañana se va a poner más dura la situación. Nosotros queremos ser coherentes con la situación y con la situación que está viviendo el pasajero. Primero vamos a tener asamblea con los compañeros y ahí se decide. El diagrama de hoy es en la línea A con 3 unidades de 8, es decir, que ese no es un día normal. En la línea N, como día domingo, con 4 unidades, cuando son 9, en la línea I, como día domingo, con 5 unidades, donde son 10, en la línea F, como día domingo, cuando sacaron 3 servicios, cuando son 7, en la línea P, 3 servicios, por lo menos en este cumplió en la línea P, en la línea D, como hábil sábado, sacó 7 unidades, perdón, 6 unidades, y por la tarde 7. Y así, no es que ese es un servicio normal. El servicio normal es cuando tiene todas las unidades.